Aquí vamos para el mercado central de la capital de Guatemala. Vamos a ir al mercado central. Ahí es la estación. Esta es la estación del bus, ¿verdad? Me gusta cómo tiene el bus, tiene sus paradas y sus calles donde nadie puede pararse, porque ahí es donde el bus debe recorrer. Está bonito. Estamos en la esquina calentándonos como el jamón. Y ahí va el transporte que le digo. Buenas máquinas tiene. Sería bueno ir a dar un rol. Vamos a entrar al mercado. El mercado, dice el mercado central de Guatemala. Y dice que por seguridad estoy siendo firmado, dice. Y por mi seguridad igual, voy a firmar. El mercado está, arriba está el parqueo, abajo está el mercadito. Vamos a comprar dos camisas típicas con cuello chino. Esta está bien linda, ¿no? Sí, pero me sigo usando aquí. Y quiero comprarme uno de estos también. Esta puedo dar la que está ahí porque esa es pequeña. Yo no pongo grande porque me tapa mucho. ¿Este qué bebida dice? Este es el original Indita, sabor naranja petita. Delicioso. Con un tequilero y con repujado, todo típico. Todo típico. Vamos a tener que llevarnos uno de estos solo para probar, a ver. Sí, que mira, esta te queda a ti, tú que te mandas. No. Ok, chicos, estamos en mercadito. Si ustedes vengan a este lugar. Miren, el lugar aquí dice al dueño que aquí se le llama el negocio o el lugar de artesanía del cajero, porque aquí está el cajero. Sacan el billete de aquí el cajero y ahí nomás le compran a él. Pero ahorita está fuera de servicio. Vamos a seguir. Vengan, él les da mejor precio, el lugar mejor que mejor precio les pueden dar acá. Este mercadito está lleno de cosas típicas. Lo que se requiere acá es quetzales, ¿va? Lo que se requiere aquí es quetzales para comprar. Se parece al mercado Guamilito. Se parece bastante al mercado Guamilito de San Pedro Sula, Honduras. Se requieren. Aquí lo que se requiere es quetzales para comprar tantas cosas bonitas que hay aquí. Mucha artesanía maya. Y otros tipos de personas de aquí que las hacen. Se le salió el corazón a doña Gaby porque no encontraba el teléfono, dice. No encontraba el teléfono y ni cuenta se había dado que me lo había dado. Casi hago que le dé un infarto. Ya casi va a llorar. Gracias. Mire cómo se miran los colores. Un solo tono. Ahí al fondo se escucha la marimba. Vamos a escuchar la marimba.
está el aeropuerto Aurora cerca. Alimentando a la paloma y ella vende el alimento para alimentarlas. Mira, Aarón bailando al ritmo de la música. Baile. Alejandro bailando, Aarón bailando al ritmo de la música. Eso. Ahí está Don Lenchito bailando. Que va a echar toda la rola bailando.